Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto, y se plasma con agujas que inyectan tinta bajo la epidermis de una persona. Si no hay historia, no hay tatuaje tampoco. O sea, tú marcas pasos de tu vida, no marcas historias, marcas cosas que te han pasado. O sea, si te tatúas sin un significado, es como, bueno, puedes apreciar el arte también, ¿no? Y prácticamente todo el mundo aprecia el arte encima del tatuaje, pero si hay una historia, es como que te duele menos. Es decir, no te lo haces por hacer, te lo haces para por alguien, por algo, por algún momento, por cualquier cosa. Aunque parezca mentira, es una de las artes más antiguas y ha sido fuertemente arraigada a la historia. Ha perdurado durante incontables generaciones. El tatuaje más antiguo, 4.000 años por la mujer de Nepal, que la encontraron, o sea, momificada pero por frío, 4.000 años, y además al lado se encontró un cuenco con restos de cannabis. El tatuaje se ha mantenido en la sociedad y se mantiene en constante evolución a través de nuevas técnicas y tipos de dibujo. El estigma asociado a los tatuajes está en declive. La sociedad joven ha cambiado la manera de ver los tatuajes por debajo del codo, resultando en una moda mainstream de tatuajes bastante visibles. ¿Cómo encontrarás trabajo? ¿Y si te cansas o te arrepientes? ¿Qué harás cuando tengas 70 años? Son muchas de las preguntas que la gente le hace a una persona tatuada, sin tener en cuenta el significado que este puede tener para dicha persona. Hace 20 años, los tatuajes no se hacían como ahora, ni la gente los veía como ahora. Tener tatuajes visibles era sinónimo de rebeldía, vandalismo, que nos hacía cambiar de fe. Un poco más debido a la moda, la gente famosa, la tele, todo el mundo va tatuado, todo el mundo lleva algo que se ha vivido. Y realmente estaba bien porque, no sé, era el underground, ¿no? Era la gente barrio bajera la que llevaba tatuajes y no todo el mundo se merecía un tatuaje. Se merecía un tatuaje la gente, pues, digamos, músicos, digamos, artistas, no famosetes del mundo del corazón, tipo así de este. Bien, porque realmente está más aceptado, está más bien visto y la gente de cada vez se hace tatuajes mejores. Y mal, porque no sé, es difícil explicarlo realmente, pero
porque viene a ser lo mismo del otro punto, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene derecho a un tatuaje. Todo el mundo, si tiene dinero, puede hacerse un buen tatuaje. Realmente no siente arte, simplemente tiene algo de un artista que le gusta y ya está. Antes era un cacho grande, podíamos vivir perfectamente de eso. Y ahora es como los tatuajes de 20 euros nos han jodido la vida. Bueno, tatuajes baratos, de calidad barata y con gente barata. Llevo 10 años, ahora es el quinto estudio que monto, vivo moviendo de zonas, pero seguimos adelante, ¿no? Cuando quieres hacer algo, te jodes y luchas o te sientas. Mi padre vivía de la pintura, bueno, nosotros vivíamos de la pintura, mi madre y yo. Mi madre no trabajaba, o sea que conseguí dinero de alguna forma, habiendo estudiado Bellas Artes mi padre, en Francia, París. Y habiéndome enseñado a mí desde pequeño. O sea, vi un tatuaje a los 13 años y me quedé totalmente enganchado. Dije, bueno, se puede dibujar en la piel y que quede para siempre. No es lo mismo que un cuadro, que pueden venir, te lo pueden robar. Hay que sacarle un polvo, ¿no? Es arte igual, pero no es contemporáneo, es mientras tú vivas. A medida que el tiempo ha avanzado y este arte se ha ido aceptando en la sociedad, la gente ha cambiado su visión atemorizada por los tatuajes y se ha unido a esta práctica. Es cierto que en el entorno laboral llevar tatuajes visibles está muy mal visto y no da buena imagen, pero no se debe juzgar a una persona por su competencia laboral por un dibujo en su piel, ya sea grande o pequeño. Pasos de higiene, pues tenerlo todo bien esterilizado, haber hecho un curso higiénico sanitario para saber exactamente las normas de seguridad que tienes que tener. Aparte de tener el equipo necesario para hacerlo, yo conozco gente que esteriliza en la vajilla de su madre. Y cuidados del tatuaje, pues simplemente como cualquier herida, tenerlo permanentemente limpio y tratado durante 15-20 días, nada más. Hay 400.000 historias, no podría solo decirte una.